Buenos días a todas y a todos. Estamos viendo acá en el chat cómo tenemos personas de Uruguay, Argentina, de Chile, de Panamá, de distintos lugares. Muchas gracias por estar con nosotros. Vienen todavía entrando a este seminario. Mi nombre es María Angélica Pavés y desde la oficina del OIT para el Cono Sur les damos la bienvenida a este webinar dedicado al teletrabajo y salud laboral. Este es el quinto espacio de un ciclo de cinco webinarios sobre teletrabajo, donde hemos querido generar espacios de conversación, reflexión sobre distintos aspectos relacionados con el teletrabajo, pero por sobre todo queremos buscar y promover una implementación de teletrabajo decente. En los anteriores webinarios recogimos la perspectiva de las empresas sobre el teletrabajo, la importancia de la medición del teletrabajo, desafíos de regulación y la mirada de los trabajadores. Por cierto, si tienen interés en recuperar alguno de estos contenidos, podrán encontrarlos en el link que estamos compartiendo ahora mismo en el chat. Todo el material de los webinarios anteriores, también este, van a quedar a disposición en la página web de OIT y las redes sociales. En esta quinta edición que hoy día nos convoca, vamos a adentrarnos en el ámbito de la seguridad y la salud laboral. La transición abrupta al teletrabajo como consecuencia de la pandemia hizo que muchos teletrabajadores y sus empresas tuvieran que adaptarse rápidamente a las circunstancias y no siempre cuidaran los aspectos ergonómicos. Por otra parte, los factores de riesgo psicosocial tradicionalmente relacionados con el teletrabajo se han sumado nuevos factores psicosociales relacionados con la pandemia, que pueden ser el origen de enfermedades profesionales relacionadas con la salud mental, respecto a la cual los expertos también muestran una especial preocupación. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos laborales asociados al teletrabajo? ¿Cómo gestionarlos por parte de las empresas para evitarlos o minimizar sus consecuencias? ¿Cómo pueden los teletrabajadores participar en esta gestión de los riesgos? Esta y otras son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en la reflexión de hoy. Y para eso tenemos cinco invitados. En primer lugar, contaremos con Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Oficina de OIT para el Cono Sur de América Latina. Y a continuación, contaremos con un panel de experiencias en materia de salud laboral de tres empresas de distintos rubros y tamaños que han implementado el trabajo en Argentina, Chile y Uruguay. Y así nos están acompañando desde Argentina María Fernanda Escoriza, jefa de la área de prevención de ExxonMobil. Desde Chile, José Luis Quiroga, gerente de operaciones de Asesoría y Defensa. Y desde Uruguay, Bernardo Mancela, director de reclutamiento de Globant. Y por último, Elisa Anzoliaga, la directora de investigación del programa de estudios psicosociales del trabajo en la Universidad Diego Portales de Chile, nos va a compartir una mirada académica sobre el teletrabajo y la salud laboral. Después de estas intervenciones, daremos paso a un espacio de preguntas y comentarios. Y para ello, les animamos a utilizar el chat o la plataforma Mentimeter, cuyo link estamos compartiendo también en este momento. Lo interesante que tiene esta plataforma de preguntas que se llama Mentimeter es que alguien puede plantear una pregunta y los demás podemos adherir a esa pregunta, le hacemos like o ponemos me gusta y de esa manera nosotros podemos responder a aquellas interrogantes que ustedes tengan y que sean más compartidas. Está abierta la plataforma de preguntas, utilícenla, aprovechémosla y de esa manera podemos responder todas sus inquietudes. Y bueno, con esta pequeña introducción doy inicio a la primera presentación. Voy a introducir a Carmen Bueno. Adelante, Carmen. Ella es nuestra primera invitada, Carmen Bueno, quien nos compartirá el enfoque de la OIT en relación al teletrabajo y la salud laboral. Y además, ella va a ser quien moderará el panel de las experiencias de las empresas de Argentina, Chile y Uruguay. Carmen es politóloga, técnico superior en prevención de riesgos laborales y máster en gestión y políticas públicas de América Latina.
Desde el 2011, Carmen es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la oficina OIT para el Cono Sur. Muchísimas gracias, Carmen. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Buen día a todos y a todas. Gracias por sumarse a este espacio. En los próximos 10 minutos voy a hacer una aproximación a los principales lineamientos de la OIT en materia de salud laboral y teletrabajo. Lo primero que me gustaría señalar es que el teletrabajo, al igual que cualquier actividad laboral, puede tener efectos en la salud de las personas trabajadoras. Y no siempre son efectos negativos. Desde hace muchos años hemos detectado que el teletrabajo también puede tener impactos positivos en materia de seguridad y salud laboral, evitando o reduciendo significativamente algunos riesgos laborales tradicionales, como son, por ejemplo, los que producen los accidentes en trayecto o in itinere, es decir, aquellos que se producen cuando los trabajadores se desplazan desde sus domicilios a los lugares de trabajo o viceversa. Sin embargo, también es un hecho que el teletrabajo puede tener estos impactos negativos en la salud de las personas que teletrabajan, fundamentalmente a través de dos tipos de riesgos laborales: la exposición a riesgos ergonómicos y la exposición a riesgos psicosociales. Los riesgos ergonómicos son aquellos que producen enfermedades profesionales, sobre todo relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos, como puede ser el dolor de espalda, de extremidades, de cuello o el dolor lumbar o distintos tipos de tendinitis, así como la fatiga visual y mental. Y por su parte, los riesgos psicosociales también sabemos que son el origen de enfermedades profesionales, como el estrés relacionado con el trabajo, la depresión, la ansiedad, el síndrome de burnout o agotamiento físico y mental, y también tienen una incidencia importante en enfermedades cardiovasculares, así como en las denominadas conductas de afrontamiento no saludables, es decir, aquellas que adoptan los trabajadores precisamente para afrontar estos problemas, como pueden ser insomnio, problemas de alimentación o consumos problemáticos. También es importante recordar que estos efectos negativos del teletrabajo en materia de seguridad y salud no solamente se van a manifestar con estos problemas en la salud de las personas que teletrabajan, sino que también pueden tener impactos en la productividad y en la competitividad de las empresas. Por lo tanto, debe haber un interés mutuo en el mundo del trabajo por prevenir y evitar estos riesgos. Es cierto que los riesgos psicosociales y ergonómicos no son riesgos nuevos. Por ejemplo, los riesgos psicosociales en el año 1946, cuando la Organización Mundial de la Salud definió el concepto de salud, ya hacía referencia al bienestar no solo físico, sino también mental y social. En los años 80 se desarrollaron numerosos estudios sobre estrés relacionado con el trabajo y, por ejemplo, el convenio 155 de la OIT ya menciona la necesidad de desarrollar políticas que apunten a la salud física y también mental de las personas que trabajan. En el año 84 también la OIT avanzó en la definición del concepto de riesgo psicosocial, pero sí es cierto que a pesar de que los riesgos psicosociales y los riesgos ergonómicos no son riesgos nuevos, en las últimas décadas han adquirido una especial relevancia. Nosotros pensamos que esto es debido a una serie de factores. En primer lugar, porque es cierto que los países han logrado avanzar a través de un trabajo más sistemático en la reducción de las tasas de siniestralidad, es decir, en la reducción de los accidentes de trabajo. Y mientras que se ha producido esta reducción, en paralelo se ha producido un aumento de las enfermedades profesionales. Y no es que no existieran hasta ese momento, es que estaban en gran medida invisibilizadas. Un segundo factor es el relacionado con las transformaciones que se han producido en el mundo del trabajo, fundamentalmente la digitalización, que también ha provocado que los riesgos laborales tradicionalmente relacionados con accidentes de trabajo se hayan visto desplazados por estos riesgos laborales que son el origen de enfermedades profesionales. Y un tercer factor, que creo que todos estaremos de acuerdo, es que la pandemia también ha traído consigo nuevos factores de riesgo ergonómico y, sobre todo, de riesgo psicosocial.
Es decir, el teletrabajo ya suponía la exposición de los teletrabajadores a numerosos factores de riesgo psicosocial, como las altas cargas y ritmos de trabajo, el aislamiento, las largas jornadas, la percepción de tener que estar disponible en todo momento o en todo lugar, o una escasa autonomía o una excesiva fragmentación de las tareas, entre otros muchos. Y lo que ha ocurrido con la pandemia es que estos factores se han visto multiplicados y además han aparecido nuevos factores de riesgo psicosocial, como el miedo al contagio o a transmitirlo a la familia, la inseguridad laboral, consecuencia de la crisis también económica, el aislamiento extremo, resultado de las restricciones a la movilidad que han sido impuestas por las autoridades, así como la reducción de los periodos de descanso, las dificultades de conciliación ante el cierre de instituciones educativas y de cuidado de personas dependientes, que han provocado ya no solo una doble, sino en ocasiones una triple jornada, y esto tiene una importante dimensión de género, afectado sobre todo a las teletrabajadoras, y el deterioro del estado de ánimo, entre otros factores. Es cierto que el teletrabajo, como consecuencia de la pandemia, supuso una transición brusca que impidió una planificación adecuada y, por tanto, los aspectos preventivos no siempre fueron convenientemente cuidados. Y además tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo tal y como lo conocemos, tal y como ha sido definido con un carácter de voluntariedad, no es exactamente el trabajo remoto excepcional y obligatorio que se ha venido desarrollando durante este periodo. Por lo tanto, de alguna forma queremos transmitir el mensaje de que quizá no se debe estigmatizar esta modalidad de organización, que de alguna forma también ha demostrado tener sus ventajas y sus beneficios, no solo para las personas teletrabajadoras, sino también para las empresas y organizaciones. Desde OIT queremos hacer una serie de recomendaciones. La primera es partir de una reflexión, y es que el hecho de que el teletrabajo se desempeñe fuera del ámbito físico de los lugares de trabajo de las empresas no significa que el empleador deje de ser responsable de las obligaciones en materia de seguridad y salud que tiene respecto a sus teletrabajadores. Y aquí, en este sentido, quiero resaltar que aunque el deber de autocuidado es importante, no va a ser nunca suficiente si no va acompañado de una adecuada integración de los riesgos laborales en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo que tienen las empresas. En este sentido, será necesario adoptar medidas preventivas y de control por parte de las empresas, por ejemplo, para evitar riesgos ergonómicos. Y aquí podemos ver algunas de esas medidas, desde proveer a los trabajadores de una silla de trabajo adecuada, con asiento regulable y con respaldo ajustable. Y también ese tipo de acciones son extrapolables a evitar o a minimizar los riesgos psicosociales, por ejemplo, racionalizando las cargas y los ritmos de trabajo, asegurando los periodos de descanso y de desconexión, facilitando la conciliación de la vida profesional y laboral y personal y familiar de las personas. Y todo esto, después vamos a ver cómo distintas empresas han adoptado algunas de estas acciones. Nosotros queremos destacar que es importante promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en la gestión de estos riesgos ergonómicos y psicosociales. Creemos que es muy importante el rol que pueden tener los comités mixtos o los comités paritarios en el interior de las empresas para implementar medidas de seguridad y salud en materia de teletrabajo. Es importante también, y lo recomendamos, considerar estos aspectos en los nuevos marcos regulatorios que están surgiendo en materia de teletrabajo, reconociendo ese deber de seguridad que tienen las empresas, garantizando exactamente los mismos derechos laborales que los restantes trabajadores y también estableciendo nuevos derechos como es el derecho a la desconexión. A pesar de que algunos países han avanzado en este sentido, no queremos dejar de insistir en la necesidad de seguir
trabajando para lograr el reconocimiento legal de las enfermedades profesionales sufridas por los teletrabajadores, también de los accidentes de trabajo. Particularmente quiero poner un acento especial en los temas de salud mental, porque todavía hay países que no han reconocido legalmente los trastornos mentales como una enfermedad profesional, cuando sabemos que el origen profesional está en la base de muchas de estas enfermedades. Y también recomendamos seguir fortaleciendo, como decía, las instancias de diálogo social, tanto tripartito como bipartito en el interior de las empresas. Queremos seguir reivindicando el rol de las normas internacionales del trabajo en materia de seguridad y salud. Y aunque la OIT todavía no tiene un convenio internacional en materia de teletrabajo, no olvidemos que sí tiene un amplio abanico de convenios y de instrumentos normativos en materia de seguridad y salud, como son los convenios marco y también el recientemente aprobado convenio 190 de la OIT en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Creemos que también es importante reforzar los mecanismos de verificación del cumplimiento y en este sentido animamos a las autoridades relevantes a desarrollar protocolos, guías o otros instrumentos que ayuden a las empresas a mejorar esa gestión de los riesgos relacionados con el teletrabajo, tanto los ergonómicos como los psicosociales. Y también quizá de repensar esos mecanismos de inspección, puesto que sabemos que va a ser imposible tanto por las limitaciones a la inviolabilidad del domicilio como por las propias estructuras y los recursos humanos de los sistemas de inspección visitar presencialmente todos y cada uno de los lugares de trabajo donde se desarrolla teletrabajo. Pero en cambio quizá es necesario buscar otros sistemas de fiscalización remota para que haya un rol activo por parte de las inspecciones de trabajo para verificar las condiciones en que se está desarrollando el teletrabajo. Por último, invitarles a visitar nuestro sitio web donde pueden encontrar algunos recursos que hemos desarrollado en este periodo en materia de seguridad y salud y teletrabajo y agradecerles mucho su atención. Y como nos decía María Angélica, ahora vamos a dar paso a un panel de experiencias de tres empresas en materia de teletrabajo. Van a ver que son empresas de distintos países de la región, de distintos también tamaños y de distintas actividades, pero todas ellas tienen un denominador común y es que, aunque también experimentaron esa abrupta transición al teletrabajo de la que yo hablaba, adoptaron acciones, intervenciones, medidas concretas para cuidar la salud de sus teletrabajadores. Y para ello nos acompaña en primer lugar María Fernanda Escoriza, a la que ya voy a invitar a que entre en la testera. Recuerden, mientras que ella va entrando, que pueden ir planteando sus preguntas y sus comentarios en el chat o en la plataforma Mentimeter y en esta última también se pueden sumar a las consultas o las preguntas que hayan formulado otros participantes, de modo después de poder utilizarlas en ese panel final de conversación. Bienvenida María Fernanda, ya te tenemos con nosotros. María Fernanda Escoriza es la jefa del área de prevención de ExxonMobil Argentina. Se trata, seguramente ella nos lo va a explicar después, de una empresa petrolífera y de gas natural que en Argentina tiene unos 2.500 empleados. Además es una empresa autoasegurada de acuerdo con la Ley de Riesgos del Trabajo de Argentina. Sería el equivalente a lo que en Chile es una empresa de administración delegada. Y en los próximos 10 minutos ella nos va a resumir cómo desde el Departamento de Prevención, pero también en coordinación con otros departamentos de la empresa, ellos han enfrentado los desafíos para la salud de sus teletrabajadores y qué aprendizajes han extraído en este periodo. Adelante, María Fernanda, la testera es tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ya estoy compartiendo la presentación. Momentito. Vamos con la tecnología. Share screen. A ver. Díganme, por favor, si ven bien la presentación. Sí.
Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada quería agradecer la invitación a participar de este espacio donde podamos compartir nuestras experiencias en tiempos de pandemia. Agenda. Bueno, organicé esta charla con una introducción de quiénes somos. Luego voy a abordar cuatro elementos fundamentales que básicamente enmarcan todas nuestras acciones en materia de prevención desde el punto de vista de salud ocupacional y bienestar durante el trabajo remoto. ¿Quiénes somos? Bueno, somos un centro de servicios de ExxonMobil que brindamos soporte a otras filiales alrededor del mundo. Nuestra fuerza laboral es particular en el sentido que son profesionales bilingües en una franja etaria menor de 35 años. Estamos presentes en dos edificios en la zona de Catalinas Retiro y Puerto Madero, en los que albergamos 2.600 empleados. Y desde el 2014 decidimos autoasegurarnos en materia de riesgos del trabajo. O sea, somos una empresa autoasegurada. Bueno. El primer elemento del que quiero hablar es el grupo de soporte a la emergencia. Este elemento, a diferencia de los otros que abordaré, se establece específicamente para abordar la problemática de la pandemia. Es un grupo local conformado por representantes de todas las áreas de la filial. Comenzó a reunirse en febrero del 2020 y aún al día de hoy nos reunimos en forma semanal. El Emergency Support Group, como lo llamamos, es el ordenador lógico de las acciones que se tomaron para afrontar el desafío del trabajo remoto simultáneo para toda la filial. Es el ámbito donde se comparte, si se quiere, la información dura de estadística, situación epidemiológica y sanitaria, y en base a esas discusiones se fueron estableciendo las acciones específicas que fueron fundamentales para sobrellevar satisfactoriamente el trabajo remoto. La compañía ya tenía experiencia en el manejo de emergencias y la pandemia es uno de los escenarios que se tienen en cuenta para desplegar esta organización del Emergency Support Group. Lo que fue diferente con el COVID fue la duración impensada de más de un año de esta situación, que hizo que tuviéramos que adoptar muchos de los programas de prevención a la virtualidad. Uno de ellos es el programa de ergonomía. Nuestro programa de ergonomía de oficina es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de salud y bienestar, ya que nuestra actividad diaria involucra la interacción constante con la computadora. Lo primero que hicimos la misma semana del 16 de marzo, que comenzamos a trabajar en forma remota, fue la divulgación de las guías ergonómicas de trabajo en el hogar. Ahora, cuando notamos que esta forma de trabajo había llegado para quedarse por un tiempo largo, ahí es donde decidimos instruir a la red de nuestros contactos de ergonomía, que son aproximadamente 140 empleados, que en forma voluntaria tienen el rol de contacto de ergonomía, los instruimos a asesorar y darle soporte a las personas que estaban trabajando ahora desde la casa en los temas ergonómicos. Y salimos a hacer un seguimiento, si se quiere, exhaustivo, con departamento médico, de los casos especiales. Llámese casos especiales a individuos que por alguna condición preexistente o manifestación de molestias ergonómicas pasan a conformar una lista de seguimiento más especializado. Esta lista tocó un máximo de casos en octubre del 2020 y ahora estamos por debajo del número de casos que cuando empezó la pandemia. Esto ha sido uno de los logros más significativos del trabajo que hicimos en equipo desde el punto de vista de prevención. De todas estas evaluaciones, ya sea con los seguimientos exhaustivos a las personas que estaban en estas listas o simplemente de las evaluaciones ergonómicas que hacíamos de la gente trabajando en el hogar en forma remota, se comenzaron a enviar elementos de trabajo como mouse, teclados, monitores y sillas.
En particular, las sillas enviaron a todos los empleados que las requirieron, no solo a los que manifestaron una necesidad particular en la evaluación ergonómica. Para que tengan una idea, llevamos enviadas alrededor de 2.200 sillas a domicilios particulares. También se hace mucho hincapié, desde el punto de vista de prevención de los problemas ergonómicos, en las pausas durante la jornada laboral. Esto es muy significativo para evitar las lesiones ergonómicas. Por eso lo que hicimos fue adaptamos el sistema de pausas activas de stretching que teníamos en la oficina a uno en el cual, también en forma voluntaria, empleados comenzaron a dar pequeños zoom de 15 minutos previamente establecidos con un calendario, etcétera, sobre distintas temáticas como stretching, taekwondo, baile, etcétera. Obviamente la participación de estas personas para dar los seminarios, los Zoom, y a su vez la participación de los empleados es totalmente voluntaria. Pero bueno, con eso lo que hicimos fue un poco replicar lo que hacíamos en la oficina con un servicio externo, en realidad, de stretching, lo replicamos a el trabajo en el hogar a través de nuestras, digamos, de voluntarios que se ofrecieron para dar estos Zoom, y que se ofrecen, porque esto está en práctica en el día de hoy, para dar estos Zoom de pausas activas que le llamamos. Otro, o el tercer elemento importantísimo, es el trabajo en conjunto que hacemos con Salud Ocupacional, fundamentalmente en el seguimiento de los casos especiales ergonómicos, en forma muy temprana y preventiva para evitar el agravamiento. Salud Ocupacional hace, en la normalidad, o sea, antes de la pandemia, ya hacíamos exámenes periódicos por riesgo ergonómico. Aproximadamente el 80% de nuestros empleados están enrolados en los exámenes periódicos de riesgo ergonómico. Pero ¿qué pasó? Al ver, como decíamos, que esto se iba a extender en el tiempo, esta modalidad de trabajo venía para quedarse por un tiempo prolongado, decidimos comenzar a hacer los exámenes mediante citas virtuales. Fueron muy bien recibidos por los empleados, porque hay una necesidad en la pandemia de ser escuchados. Y en el ámbito de una cita virtual con el médico, este es un ámbito cuidado, donde también surgen otros temas de salud, no necesariamente ocupacionales, que igualmente nuestros médicos le dan soporte a estas cuestiones que pueden surgir médicas no ocupacionales. Y los empleados lo han valorado muchísimo. También como medida especial y a través de nuestra obra social, se les ofreció a todos los empleados un recurso médico exclusivo para consultar por temas de COVID. Si bien nosotros el tema de COVID no era un tema, si se quiere, ocupacional, porque nosotros no estábamos yendo a la oficina, se les ayudó a los empleados con este recurso para que puedan consultar si tenían temas de COVID en sus familias o ellos mismos. Y también para otras afecciones, dado que el sistema sanitario estaba saturado por momentos, se estableció un servicio de telemedicina a través de la obra social. A modo de concientización, se organizaron charlas de COVID con médicos infectólogos de primer nivel. Y se replicaron las charlas que hacemos en la oficina de RCP, de DEA y de primeros auxilios, pero ahora ajornadas a los primeros auxilios en el hogar y RCP en tiempos de COVID. También algo interesante que hicimos es que se siguieron con las campañas de vacunación antigripal. En el 2020 se enviaron las vacunas a los domicilios de los empleados que estaban interesados en vacunarse, porque no podíamos circular, entonces se les enviaron las vacunas a los domicilios si ellos lo requerían. Y en el 2021 lo que hicimos es que se contrató un lugar externo donde ellos podían concurrir a vacunarse contra la gripe. Esto antes lo hacíamos en las clínicas de nuestras instalaciones, pero ahora al no estar yendo tuvimos que salir a buscar un proveedor externo. Bueno, y por último, y no menos importante, sino todo lo contrario, quería hablarles lo que es la cultura saludable. Esta iniciativa surgió en la compañía ya hace unos años,
y es un programa de bienestar que hace hincapié en el bienestar físico, mental y financiero de los empleados y sus familias. Este programa va más allá del aspecto, si se quiere, ocupacional del empleado y le da herramientas diversas para que pueda lograr un bienestar integral. En época de pandemia, lo más significativo, creo, desde el punto de vista de recursos disponibles, fueron la programación de diversos webinars. Acá les doy una lista, por ejemplo, de los que están programados de agosto a noviembre de este año. En lo que llevamos del año, ya se realizaron 33 webinars de distintas temáticas, como nutrición, manejo de emociones, talleres para la familia, de jardinería, talleres de juguetes y juegos, y también, por ejemplo, de finanzas personales. Y por último, quiero mencionar que existe también un servicio externo de asesoría financiera, contable, legal y psicológica para los empleados, y ellos pueden solicitar este servicio en forma confidencial, voluntaria y gratuita. Esto existe hace años, pero en momentos complejos como una pandemia, como la que tenemos ahora, estos recursos están siendo muy valorados. Bueno, esto fue lo que les quería compartir. Nuestra respuesta como organización fue la adaptación de los programas que ya teníamos a esta nueva modalidad virtual, siempre aplicando sobre todo la empatía, la creatividad y, bueno, la innovación. Así que, bueno, esto es lo que les quería compartir, nuestra experiencia, y, bueno, les agradezco la atención y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Fernanda, por compartirnos esta experiencia que nos demuestra cómo aquellas empresas que ya contaban con programas específicos, como es el programa de ergonomía que nos has contado, estaban mejor preparadas para aterrizar estas iniciativas a la modalidad de teletrabajo. Nos ha parecido muy interesante el programa de pausas activas, que precisamente en pandemia hayan logrado reducir ese listado de casos especiales o de trabajadores con mayor vulnerabilidad, que hayan mantenido, aunque sea en modalidad virtual, los exámenes médicos ocupacionales, a pesar de que sabemos que hubo una suspensión legal a nivel nacional, y este último programa sobre cultura saludable que también trasciende a otros ámbitos y que nos hace pensar que los límites entre la salud pública y la salud ocupacional ya no son tan nítidos como antes, sino que también desde la empresa se pueden promover estos hábitos de vida saludable. La próxima experiencia empresarial que les vamos a relatar corresponde a una pyme, a una pequeña empresa de Chile. Se trata de un estudio jurídico llamado Asesoría y Defensa, con 16 trabajadores que se ubica en el centro de Santiago. Y para conocerla nos acompaña José Luis Quiroga, su gerente de operaciones, al que ya invitamos a pasar a la testera. Te damos la bienvenida y al igual que el resto de los panelistas, nuestro agradecimiento por sumarte a este espacio. Y también tienes 10 minutos para contarnos cómo desde Asesoría y Defensa han abordado los desafíos para la seguridad y la salud. Entiendo también en un contexto de transición abrupta. Adelante, José Luis, prende tu cámara y tu micro. Okay. Y la Hola, ahora sí. Perdón. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Te vemos bien a ti. No sé si quieres compartir alguna... Sí, no todavía. Ya. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Quiroga, soy del Estudio Jurídico Asesoría y Defensa, como bien presentaba Carmen. Bueno, el Estudio Jurídico está enfocado principalmente a las pymes. Y nuestra experiencia es mucho más artesanal respecto a la empresa que estaba antes con Fernanda. Nosotros somos súper autodidactas respecto al proceso del teletrabajo. Hay que poner en un contexto este marco. Chile está súper atrasado en el tema del teletrabajo. O sea, esto comenzó... Se nos cayó al parecer. Creo que se nos cayó José Luis justo cuando le tocaba. Cosas del teletrabajo, Carmen. Así que podríamos invitar a Bernardo quizá y después retomamos con José Luis.
Así lo haremos. Bueno, pues la siguiente experiencia empresarial, vamos a hacer un pequeño cambio en las presentaciones, le correspondería a Globant. Globant es una empresa de tecnologías de la información que nace precisamente en el Cono Sur, nace en Argentina, pero que en la actualidad tiene presencia en 18 países y tiene más de 22.000 trabajadores. Y para conocer la experiencia de cómo esta empresa en el marco de Uruguay ha abordado los desafíos sobre seguridad y salud y teletrabajo, contamos con Bernardo Manchela, su director de reclutamiento. Bernardo, ahora sí, te invitamos a sumarte a la testera y que, al igual que Fernando anteriormente, en 10 minutos trates de resumirnos la experiencia que Globant tiene en los temas de salud laboral con sus teletrabajadores. Adelante, Bernardo, la testera es tuya. Muchas gracias, Carmen. Esperemos que Fernando esté bien. Creo que puede haber pasado una confusión de botones. Apretar salir en vez de compartir. Tienen colores similares en Zoom. Para comenzar, quiero agradecer mucho la invitación y la buena predisposición de Carmen cuando me comentaba un poco el enfoque del panel. Me resultó súper interesante el abordaje y cómo lo teníamos pensado implementar, así que estoy honrado de formar parte de este panel. Les cuento un poco más en profundidad qué es lo que es Globant, y nosotros nos definimos como una compañía de reinvención, ¿sí? Globant es una compañía que lo ha reinventado todo en estos 18 años, y la reinvención para nosotros es parte de nuestro DNA, ¿no? Es parte de nuestra cultura y es el por qué estamos en este mundo y en este mercado. Y hemos liderado reinvenciones en esta era en las distintas eras de la transformación digital, y reinventamos desde los servicios tecnológicos hasta las transformaciones de experiencias. Nos propusimos reinventar negocios, ¿sí? De clientes particulares. Y ahora, por último, estamos en un abordaje de reinventar industrias enteras y mercados, ¿no? En decir, bueno, no solo tu negocio, sino toda la industria del desarrollo de servicios profesionales, la industria farmacéutica o cualquier industria que decidamos, la estamos impulsando para reinventar. Y el foco o la razón por la cual estamos en esto fue impulsado por la pandemia, ¿no? Donde muchos negocios e industrias tuvieron que reinventarse y donde muchas personas tuvimos que reinventarnos, ¿no? Creo que la pandemia, si hay algo que logró, fue reinventarnos a todos, desde cómo nos comunicamos, desde cómo vendemos, cómo conectamos con nuestras familias, con nuestros vecinos o con nuestros equipos. Así que creo que la palabra reinvención describe muchísimo de lo que nosotros estamos viviendo desde la compañía en este momento, ¿sí? Un poco parecido a lo que contaba Fernanda, nosotros el primer día, el 13 de marzo del 2020, cuando se decreta la emergencia sanitaria, al ser una compañía global, nosotros ya veíamos lo que estaba sucediendo en Asia y en Europa, con lo cual no nos tomó por sorpresa, sabíamos que iba a llegar y sabíamos lo que íbamos a hacer cuando llegue, con lo cual estábamos en parte preparados. Y una de las primeras acciones que tomamos fue establecer un comité de COVID, ¿sí? Liderado por, en gran parte, el top management de la compañía. Una infectóloga que contratamos y sigue siendo parte de este grupo de soporte durante toda la pandemia, nos acompañó en cada decisión que fuimos tomando. Y la idea de contar con un comité fue, sabemos que era una crisis y que en todas las crisis hay que tener un método muy claro de cómo accionar y reaccionar, ¿no? Con lo cual, esa fue la primera decisión que se tomó. Después lo que notamos también es, había muchísima información, ¿sí? De salud, de ergonomía, de noticias más amarillistas de las cosas que iban a pasar, de las que no iban a pasar. Entonces, lo que hicimos también fue abrir canales de comunicación. Globant es una compañía con más de 22.000 colaboradores, con lo cual, y en todo el mundo, con lo cual la información para nosotros es clave que fluya y que esté accesible, con lo cual creamos un canal de email que se llamaba COVID-19 y un canal de Slack abierto a quien quiera participar para compartir noticias, reflexiones o incluso buscar aliados en cómo cada uno se iba sintiendo, ¿sí? Otra de las acciones que tomamos, que fue muy importante y Globant siempre fue
muy pragmática en estar cerca de los líderes para que los líderes estén cerca de los colaboradores, fue tomar una modalidad de acercarnos más a cada uno de esos líderes, ¿sí? Con una iniciativa que se llamó Globant Side by Side, ¿sí? Que básicamente era acercarle un reporte a cada uno de los líderes de cómo se sentían sus equipos, que detecte, si detectaba algún riesgo, poder compartirlo, escuchar otras experiencias y tener paneles y espacios de conversación, ¿sí? Esto, más que nada, al principio de la pandemia, cuando digo al principio, son los primeros entre 3 y 6 meses, fue vital, de vital importancia para poder avanzar y soportar a nuestros líderes en ese entorno. Y por último, una cosa también con respecto a la comunicación, que para mí fue una de las partes claves con las cuales Globant se demostró muy cerca de su equipo, fue crear un sitio, ¿sí? Un micrositio de COVID-19 interno, con cuáles eran las reglamentaciones, cuáles son las políticas, y qué es lo que Globant considera oficial en cada uno de los países. Obviamente estaba armado de forma tailorizada por cada operación, ¿no? Porque había mucha información, y nada, un poco lo que queríamos también es que cada uno sepa cuál es esa información que queremos brindar. Con respecto a lo que nos trae, ¿no? Al panel en cuanto a lo que era seguridad laboral del teletrabajo, Globant previo a la pandemia ya tenía parte del equipo que teletrabajaba, ¿no? O sea, por deseo, teníamos gente que trabajaba en un modelo flexible, ¿no? Algunos días en la casa, algunos días en la oficina, y hasta algunos que trabajaban gran parte del tiempo desde sus casas, ¿no? Con lo cual, estábamos en cierto punto preparados desde el punto de vista de infraestructura, que me parece que es importante, pero esto nos llevó a que, de un día para el otro, todos, y para poner el caso quizás más cercano de Uruguay, que es el que a mí me toca, en cuestión de 3 días habíamos hecho llegar notebooks que no teníamos a cada uno de los colaboradores. Ese fue obviamente el primer paso. Y posterior a ese primer paso, como veíamos que la pandemia tenía un fin incierto, ¿no? O sea, en marzo de 2020 no se le veía un fin de corto plazo, comenzamos a hacer algo muy similar a lo que hizo el equipo de Fernanda, que era entregar sillas ergonómicas como para acompañar esos momentos desde lo físico, ¿no? Luego las sillas se convirtieron en transmonitores, mouse, teclados, a demanda de cada uno de nuestros colaboradores, siempre escuchando las necesidades puntuales, ¿no? Había cosas que quizás nosotros incluso no teníamos en la oficina y salimos a comprar para la necesidad de cada uno de nuestros colaboradores. Pero después empezamos a ir un poco más allá, ¿no? Y la realidad, cuando la pandemia fue avanzando y el teletrabajo se convirtió en un hábito para muchos de nosotros, empezamos a notar de todo, ¿no? Desde el exceso de reuniones de Zoom, para todos se necesitaba una reunión de Zoom, ¿no? Era juntémonos a hablar de la reunión de Zoom que vamos a hacer el próximo mes, ¿no? Con lo cual empezamos a concientizar mucho a nuestros líderes y a nuestros globers de tomar conciencia de lo que era el teletrabajo, de entender las razones de las reuniones, de ser muy eficientes en que queremos estar conectados, pero tampoco el exceso de conexión, porque la realidad es que si después uno no tiene tiempo para hacer lo que realmente tiene que hacer, ya sea trabajar o incluso las labores que cada uno de nosotros tuvo que adoptar en casa, se estaba tornando complicado, con lo cual le pusimos mucho orden y conciencia a las reuniones. Y abordamos también un tema que para mí fue, en lo personal, pero también en mi rol profesional, fue estar muy cerca de las familias, ¿sí? O sea, cada uno, cuando viene a la oficina, uno tiene su espacio, tiene su lugar. Cuidado, puede ser personal, nosotros ahora estamos en un sitio de reservas, ¿no? No, cada uno no tiene su espacio, sino que viene a la oficina, lo reserva, ese lugar, se le entrega el lugar 35, o el 45, o el 50, y todo es digital. Previamente uno tenía su espacio, ahora el teletrabajo desafió mucho de esos espacios, ¿no? Encontramos con Globers, como llamamos a nuestros colaboradores, que tenían que compartir escritorio con su pareja, atrás estaba su hijo queriendo conectarse a una reunión de colegio, con lo cual tratamos de abordar no solo el bienestar de nuestros Globers, sino de sus familias, con lo cual hicimos ciclos de charlas para padres y madres para abordar distintos temas familiares, ¿sí? Del contexto y cómo acompañarlos de forma integral.
Después hemos hecho también una sesión ya un poco más divertida, porque también es de más importante en nuestra cultura, que fue los espacios de Globan Together, ¿sí? Donde comenzamos una fiesta virtual, que la primera invitamos a Babasónicos, un grupo muy conocido en Argentina, seguramente en Chile también los conozcan, donde hicieron un show especial para todos los Globers, ¿sí? De Latinoamérica, que obviamente fue todo virtual y digital, y como ese comenzamos con distintos, ¿no? Alrededor de la música, arte, cocina, creo que todos hemos aprendido a cocinar o mejorado nuestros dotes de cocina en la pandemia, lo cual también es otro punto más positivo, ¿no? O sea, quizás ir a abordar una nutrición más saludable, ¿no? Y comida mucho más casera de lo que nos teníamos acostumbrados previamente, ¿no? Otro punto que abordamos, y todo esto, una de las cosas que hablamos con Carmen también que quería remarcar en este webinar es cómo surgen todas estas ideas. Estas ideas surgen, como hablamos, tenemos 22.000 Globers, pero a mí me gusta llamar que tenemos 22.000 emprendedores dentro de la compañía, donde todas estas acciones que fueron surgiendo y apareciendo fueron parte de la iniciativa de una persona, de un grupo de personas, de un grupo de amigos que dijeron, che, ¿por qué no traemos una persona que nos haga un show musical? ¿O por qué no traemos una persona que nos haga un show para niños y armamos un club de niños? Y cada uno fue encontrando ese espacio de colaboración y creo que eso es lo que le da la energía a Globan para seguir creciendo incluso en contextos complejos, ¿no? Yendo siguiendo en el avance de la pandemia, pasaban los meses y encontramos más problemas en lo que es ya la parte psicológica, ¿no? o social, ¿no? Y ahí es donde lanzamos una plataforma que obviamente al día de hoy sigue prendida, que se llama Employee Assistance Programs, básicamente. Con lo cual, ¿qué es lo que hace EAP o esta plataforma? Es una plataforma de soporte desde lo psicológico, económico, salud, relacionamiento familiar o laboral, con disponibilidad 24/7, una plataforma digital en la cual uno dice, che, mira, yo tengo, quiero abordar un tema en este momento, no sé, financiero, ¿no? Quiero ver qué hacer con el ahorro que tengo, o tengo siento que, no sé, estoy con una especie de burnout, entonces quiero soporte. Uno va y tiene disponible, de nuevo, 24/7 para nosotros era importante, de nuevo, por las latitudes en las que estamos, y porque, de nuevo, a veces el fin de semana donde uno cree descansar, no todos lo estaban logrando, con lo cual fue una plataforma que nos hizo muy bien a todos y nos hizo acercarnos a realidades intensas, ¿sí? Y las cuales fuimos pudiendo abordar también desde este lugar. Por último, me gusta mencionar, porque no quiero pasarme demasiado tiempo, es la iniciativa de Be Kind With Yourself. ¿Sí? Globan tiene un programa Be Kind con Pares, Planeta y la Humanidad, pero la última que lanzamos en pandemia fue la de Be Kind With Yourself. Básicamente lo que queremos con esta iniciativa es lograr que cada Glover pueda desarrollar y desplegar su máximo potencial, uniendo mente, alma y espíritu, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Y brindamos distintos tipos de programas, desde dejar de fumar, talleres de yoga, mindfulness, y una infinidad de cosas que tenemos lanzadas, de nuevo, impulsada por Globers, pero también con apoyo profesional de distintos socios estratégicos que fuimos sumando, con lo cual me parece que también es otra iniciativa de nuevo, cómo hoy cada uno es parte de cuidar de uno mismo, ¿no? Desde un rol de líder, desde un rol de compañero, desde un rol de director, cómo uno está bien uno mismo para luego también estar bien en su familia, en su trabajo o en sus entornos, con lo cual esta última iniciativa, que después si quieren les puedo compartir más detalles sobre qué se trata y información y algunos papers que tenemos escritos sobre esto, totalmente abierto a hacerlo. No me quiero extender mucho más, les agradezco el tiempo y nada, espero que les haya gustado e interesado. Muchísimas gracias, Bernardo. Vemos cómo la experiencia de Globant
tiene algún aspecto común con la intervención anterior de ExxonMobil. Por ejemplo, este programa de erradicación del tabaquismo, promover ejercicio físico, que además nos parecen muy coherentes con las políticas de promoción de la salud que también hemos promovido desde la OIT con ese concepto más integral de la salud. Pero a la vez también, por ejemplo, vemos estos nuevos modos de comunicación y nuevos liderazgos ante nuevas realidades, que yo creo que también es importante, sobre todo en un entorno de teletrabajo, donde ya decíamos que el aislamiento de los teletrabajadores es un factor de riesgo psicosocial. Y también valoramos estos modos de promover la participación de los trabajadores en la adopción de estas acciones e intervenciones por parte de la empresa. Así que, de nuevo, gracias, Bernardo. Y vamos a dar paso ahora sí a la experiencia de asesoría y defensa. Hemos tenido algún problema técnico, pero bueno, para presentarnos esta experiencia de una pyme de Chile de 16 trabajadores, es un estudio jurídico, nos acompaña en esta oportunidad Nadia Muñoz. Nadia, bienvenida, y al igual que el resto de los panelistas, tienes 10 minutos para contarnos cómo desde esta pyme, cuando todavía no había legislación en Chile en materia de teletrabajo, cómo abordaron los desafíos para la salud de sus teletrabajadores. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, me presento, soy Nadia Muñoz, soy abogada y gerente general del estudio jurídico, como bien nos presentó Carmen. Somos un estudio jurídico que en Chile vemos áreas del derecho del trabajo. Paradójicamente somos abogados de empresas, por ende cuando se dio toda esta situación en Chile, recordemos que no solo no existían normas de teletrabajo, sino que también esta situación para nosotros en nuestra experiencia propia, partimos en los movimientos sociales que se dieron en nuestro país a mediados de octubre, si mal no recuerdo, del año 2020. Y en ese momento nosotros como estudio jurídico éramos una empresa bien pequeña, éramos aproximadamente entre 7 o 9 trabajadores en ese momento y nos vimos lamentablemente la necesidad física de protegernos a todos, incluyéndonos desde los representantes legales, hasta nuestros trabajadores, porque estábamos situados en un espacio físico donde se daban mucho las manifestaciones. Por supuesto, al término de la jornada, nosotros vimos cómo era un riesgo evidente para nuestros propios compañeros de funciones y para nosotros mismos, desde desplazarse hasta cumplir con nuestras obligaciones en los respectivos tribunales. Fue así como tuvimos que aplicar medidas drásticas sin tener conocimiento absolutamente de nada más de lo que habíamos visto en realidades de otros países, tal como han contado los otros expositores. Desde un punto de vista ya de emergencia, tuvimos que lamentablemente tomar la decisión inicial de enviar a nuestros funcionarios al hogar, a teletrabajar efectivamente, pero sin tener las herramientas de tener, por supuesto, una ley que nos ampare, y menos teníamos los conocimientos técnicos, somos todos abogados, mal podríamos haber tenido conocimientos más básicos, que era que uno se tiene que mover y no mantenerse conectado 24/7 al computador. En ese sentido, partimos en octubre con una participación de nuestros propios funcionarios, lo conversamos con ellos, y en octubre del 2020 tomamos la decisión, como bien les decía, de cumplir nuestras funciones desde nuestras casas. Eso fue bien rudimentario, la verdad, pero nos sirvió de una experiencia porque no sabíamos que venía la pandemia meses después. Y en ese momento, claro, en las primeras semanas en el estallido social, que se le denomina en Chile, partimos todos a casa con computador, mouse y mousepad, eso nada más. Pero con el tiempo retomamos nuestras funciones y en marzo, el 15 de marzo para ser específica, nosotros estábamos en una situación bastante compleja porque era el primer caso de COVID en Chile y nuevamente nos preocupamos, por supuesto, de manera mucho más fuerte y más interiorizada por nuestros funcionarios y también por nuestro equipo completo. Fue ahí como tomamos la decisión de asumir
que el teletrabajo venía y venía para quedarse por un largo tiempo, y nos preparamos, tuvimos la posibilidad de que con bajos recursos, la verdad, pero teniendo presente todas las observaciones que coincidentemente nos informaba Carmen Bueno que debiéramos tener en un inicio de su exposición como empleadores, y lo que hicimos finalmente fue buscar apoyo dentro de nuestras redes profesionales, por supuesto que teníamos. Partimos teniendo inicialmente unas conversaciones con una psicóloga laboral, con Loredana González, a quien me imagino que está presente también en este webinar, y le agradezco también porque ella fue quien nos abrió luces respecto a cómo debíamos mantener este estado de angustia, porque nosotros veíamos cómo nuestros funcionarios, dentro de los cuales tenemos bastantes extranjeros igual, era una necesidad de mantenerlos a todos con tranquilidad y con un respaldo de que nadie iba a ser, entre comillas, despedido o íbamos a vernos afectados como equipo de trabajo. Adicionalmente, con el apoyo de la psicóloga que les mencionaba, con Loredana, tuvo una perfecta complementación con una kinesióloga, con Norma Muñoz, a quien también agradecemos, y con ellas dos hicimos una participación con todo nuestro equipo de trabajo, que consistía en apoyo psicológico, por supuesto, para mantener el grado de nivel del teletrabajo, que es bastante desgastante en un inicio, y también con la kinesióloga, con Norma, nos dio tips para realizar actividades de ergonomía e igualmente realizar las pausas activas. Adicionalmente a eso, por supuesto que vimos que los trabajadores tuvieron un cambio radical, la verdad es que fue bien radical, porque lo cierto es que a nosotros mismos nos cuesta, bueno, a nosotros nos acaba de pasar lamentablemente un inconveniente con esto del teletrabajo, y claro, los compañeros de trabajo muchas veces les costaba mucho el tiempo de desconexión. Extendíamos la jornada, por más que nosotros les dijéramos hoy la jornada termina a las 18 horas, el nivel de angustia que sentía cada uno de nuestros trabajadores yo creo que se manifestó y ellos extendían sus jornadas más allá. Muchas veces tuvimos que hacer, y las seguimos teniendo, charlas que también fue una recomendación de nuestro equipo de asesores desde el área kinesiológica y también del área psicológica, de tener reuniones semanales e integrarlos a los propios funcionarios en conversaciones simples de cómo se sentían, cuáles eran las metas que tenían, y eso nos fue entregando un muy buen beneficio, porque efectivamente comenzamos a limitar las responsabilidades en cuanto a los horarios, y adicionalmente lo que hicimos fue apoyarnos igualmente con una prevencionista de riesgos, con Jessica, que me imagino que igual está acá, y ahí por supuesto que vimos todas las falencias de que esto implicaba en nuestra pequeña empresa. Vimos igualmente cómo de todo el apoyo profesional que recibimos no fue un perjuicio para nosotros el trasladarles todos los elementos necesarios para complementar su actividad desde sillas. Contratamos por supuesto algún flete, en el fondo un camión que nos llevó y nos ayudó a llevarles a cada uno todos sus elementos desde computador, ya sumamos mouse, sumamos los otros elementos tanto como la silla, realizamos las pausas activas, y las pausas activas en el fondo se tradujeron en una unión y un fiato tan grande en el equipo que actualmente ya no somos los 7 o 9 funcionarios, sino que somos 15 o 16 aproximadamente, porque vimos también que la necesidad del trabajador y la angustia que se estaba viviendo con el teletrabajo era tan grande que debíamos nosotros como empleadores entregarle las herramientas, por supuesto, para que pudiéramos salir adelante todos. En ese mismo contexto, adicionalmente, lo que realizamos fue unas exposiciones de cada uno, igualmente las charlas, por supuesto que nos sirvieron de sobremanera, contamos igualmente, nos asesoramos con el Instituto de Seguridad Nacional del Trabajo, por supuesto, de Chile, quienes actuaron de una manera muy de contención para nosotros como empleadores, e igualmente para nuestros funcionarios. Sin perjuicio de no contar con grandes montos económicos, hasta el momento seguimos en teletrabajo, nos ha dado unos beneficios que no solamente se ven en retribución, por supuesto, de bonos para los propios trabajadores, aumento de remuneraciones, sino que también nos ha permitido transmitir
nuestra propia experiencia a nuestros propios clientes, que reitero, son todos empleadores. Eso, por supuesto, que para nosotros nos ha servido no solamente de experiencia, sino que también ha sido muy gratificante porque hemos visto y hemos logrado convencernos de que efectivamente el teletrabajo, si bien es complejo en su inicio, con pequeñas herramientas, no necesariamente teniendo un equipo, por supuesto que tenemos un equipo multidisciplinario que nos apoya, pero no quita que se le entregue las herramientas a los profesionales o a cualquier tipo de empresa con bajos recursos, que eso igual yo creo que es muy, muy reconocible, no solo para nuestros funcionarios, sino que también para quienes nos han apoyado. Insisto, en esto contamos con apoyo de psicóloga, de Loredana, de Norma, con el área de psicología, y con la prevencionista de riesgo, con Jessica, quienes nos entregaron tips desde organización del espacio físico, la luz natural, el beneficio que implicaba estar en casa, pero también los perjuicios que significaban estar en casa trabajando. Y la verdad es que en el fondo todo se tradujo en solo beneficio. Sabemos que el teletrabajo ha sido una época bastante compleja de adaptación y lamentablemente en Chile llegó muy tarde la ley de teletrabajo. Lo que tuvimos que hacer fue adaptar de nuestra realidad y la realidad de todos nuestros funcionarios para poder mantenernos todos. En el fondo fue como tomamos la decisión de remar todos para el mismo lado y en el fondo así nos produjo una retribución mucha más grande de lo que en cualquier otra empresa se podría haber dado. Esa es nuestra experiencia como estudio jurídico de empresas. Insisto que creo que es bastante, bastante gratificante para nosotros y espero que en realidad dentro de nuestra exposición ustedes hayan podido obtener que lo más importante para nosotros ha sido que con pocos recursos igualmente se puede obtener grandes réditos con respaldo de nuestros compañeros, por supuesto. Muchísimas gracias, Nadia, por compartirnos esta experiencia tan motivadora, yo diría que incluso inspiradora, porque el caso de asesoría y defensa yo creo que es un claro ejemplo de que la adopción de medidas de seguridad y salud en materia de teletrabajo no exige de enormes recursos, sino sobre todo de compromiso y de auténtica voluntad por parte de la empresa y también de diálogo con los teletrabajadores. Has hablado de, del apoyo ergonómico, del apoyo psicosocial que dieron a sus trabajadores, de esos esfuerzos, que yo creo que este es un tema muy importante, para promover de manera efectiva los tiempos de descanso y de desconexión, sobre todo en un periodo donde precisamente las restricciones a la movilidad han hecho que las jornadas de trabajo se hayan extendido con el riesgo psicosocial que eso conlleva para los teletrabajadores. Has mencionado también la necesidad de contar con el apoyo de profesionales como un insumo fundamental y además parece que en este periodo de tiempo esas pequeñas inversiones que ustedes han hecho pues se han convertido al final en un beneficio para la empresa que ha visto en esta crisis también una oportunidad para su crecimiento. De nuevo, muchas gracias, Nadia. Y con esto, ahora sí que te pedimos que salgas un momentito de la testera. Vamos a finalizar este panel de experiencias. Gracias a María Fernanda Escoriza de ExxonMobil, a Bernardo Manchela de Global y a Nadia Muñoz de Defensa y Asesorías por compartirnos estas experiencias y estos aprendizajes. Ustedes han recorrido un camino en materia de cómo avanzar en el cuidado de la salud laboral de los teletrabajadores y nosotros pensamos que este camino y estas experiencias también pueden ser inspiradoras y un ejemplo, un modelo para otras empresas que hoy nos puedan estar escuchando. Y antes de darle paso a Angélica, que va a conducir el resto del webinar, también quiero expresar en nombre de la OIT un especial agradecimiento a los equipos de las instituciones que nos han apoyado en la identificación de estas experiencias, en concreto la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina, el Instituto de Seguridad Laboral de Chile y la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Sin ustedes y sus equipos nunca hubiéramos llegado por nuestros medios o nosotros solos a conocer estas interesantes e inspiradoras experiencias, así que gracias nuevamente. Angélica, la testera es tuya. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, seguimos con el seminario después de estas experiencias, esta mirada desde las
empresas y estas iniciativas tan diversas que nos compartieron. Ahora tengo el gusto de invitar a Elisa Ansoliaga. Elisa Ansoliaga viene a aportar a este webinario con una reflexión distinta sobre los temas de salud laboral en el mundo del trabajo desde esta mirada más académica. Ella es doctora en salud pública, magíster en gestión y políticas públicas y hoy es la directora de investigación, investigadora del programa de estudios psicosociales del trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Ha estado trabajando en estos temas y tenemos acá el privilegio de contar con su presentación. Adelante, Elisa, muchas gracias por estar acá. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación que me han hecho. Voy a poner compartir pantalla completa. Bien, tenía dos alternativas. Elisa, te escuchamos entrecortado. ¿Podrías utilizar unos audífonos si es posible? Tu sonido no nos llega. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, así que mejor. ¿Ahí sí se escucha mejor? ¿Sí? No todavía, Elisa. A ver, dale. Y a ver, espérate, que para ver el audio... Ahí está un poco mejor, parece. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, está mejor. Sí, muchas gracias. Lo voy a tener aquí tomado. Me avisan, por favor, si no se escucha para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Bien, vamos a poner el tiempo. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre teletrabajo con énfasis en salud, por algo ahí la palabra mental está puesto en rojo, la salud mental laboral, y de qué manera el trabajo ha presentado enormes desafíos. Antes de comenzar, no lo puse en el sistema que tienen, pero yo quisiera que cada uno de nosotros hiciéramos brevemente este ejercicio. Los últimos 7 días si hemos tenido problemas para dormir relacionados con el trabajo, hemos sentido ansiedad o angustia relacionados con el trabajo, o hemos sentido estrés a causa del trabajo. No les voy a pedir, por cierto, que compartan su respuesta, si alguien quiere después empezarlo, por cierto, pero yo quiero pensar sobre eso. Estamos hablando de algo bastante más común y bastante más generalizado. Algunos puntos de partida. En primer lugar, decir algo súper evidente y obvio que tiene que ver con la centralidad del trabajo en la vida de las personas. El trabajo es una de las actividades más importantes, no solo por la posibilidad de intercambio económico, sino que el trabajo cumple un conjunto de funciones psicosociales. Estructura el tiempo, nos permite los contactos sociales, nos permite poner en juego y desplegar nuestras habilidades, nos permite desarrollar proyectos, nos permite innovar. Es decir, el trabajo es un espacio que es en sí mismo y en principio aporta al bienestar y a la salud, y junto con la familia compite en todos los sistemas de encuesta con ser una de las actividades centrales y más importantes en la vida. Elisa, lo lamento mucho, pero se te escucha entrecortada. Estamos recibiendo algunos chats que nos dicen que tu sonido no es bueno. Si puedes usar los audífonos que utilizaste en la prueba, porque ahí te escuchaba más bien. Perdón. Ahí voy con esto. Ahí se escucha mejor, Elisa. Ahí está. Ahora espérate. Sí. ¿Y ahora? ¿Ahora qué tal? Ahora bien, adelante. Ahora bien. Bien, entonces decíamos que el trabajo es central y fundamental en la vida de las personas. Y la pregunta, bueno, ¿por qué ocuparse de la salud mental de las y los trabajadores? Y vamos a decir 3 cosas elementales. ¿Por qué es un imperativo legal, en primer lugar? Es decir, la legislación en todos los países establece que no es legal que las personas se enfermen a causa del trabajo, porque es un imperativo ético que las personas lleguen a enfermar de cualquier cosa, pero especialmente de salud mental, y también por la función estratégica, es decir, es un imperativo operacional. Si tenemos personas con problemas de salud mental relacionadas con el trabajo, eso va a tener, como vamos a ver un poco más adelante, costos importantes, no solo para las personas, sino también para las organizaciones. Un tercer supuesto que quiero discutir es la palabra teletrabajo.
estamos efectivamente teletrabajando. Aquí se han mostrado experiencias notables, que la verdad es que es muy bueno ver cómo ha sido posible, cómo lo han logrado desde distintos sectores, desde distintos tamaños, pero la verdad que la mayoría de quienes hemos estado en sistema de teletrabajo, más bien hemos estado en un sistema de trabajo remoto, ¿ya? Trabajo a distancia, trabajo desde los hogares, en condiciones que no cumplen las condiciones de un teletrabajo presente. ¿Qué ocurrió entonces con trabajar en pandemia y, comillas, trabajar a distancia? ¿Cuáles son esos riesgos que emergen? Bueno, Carmen ya hizo una excelente introducción, así que agradezco la presentación de la parte de los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. Una cuestión relevante de atender es que, así como la pandemia ha tenido distintas olas o distintas curvas, los problemas de salud mental durante la pandemia tuvieron un pic, subieron y se instalaron en una meseta que hasta el día de hoy permanece, ¿ya? Es decir, estamos hablando de un problema global que es muy grande y que, si entendemos, como dice la Organización Mundial de la Salud, que el trabajo es uno de los determinantes sociales de la salud mental más importante, pues bien, tendremos que ocuparnos bastante. Aquí un par de datos, una medición que se hizo el año pasado respecto de síntomas de ansiedad o síntomas depresivos en trabajadores en Estados Unidos, y lo que veíamos es que los síntomas ansiosos subían de 8 a 28, los depresivos de 6 a 24, y alguno de los dos, uno de cada trabajadores reportó tener síntomas de ansiedad o depresión. ¿Por qué trabajar a distancia en pandemia impacta nuestro bienestar y nuestra salud mental? Por varias razones. Las jornadas de trabajo se extienden y se intensifican. Hay una falta de diferenciación entre los espacios de trabajo y de no trabajo. Hay una intensificación por la simultaneidad con la que en ocasiones ocurren las tareas, por la falta de pausas, de falta de momento. La carga de trabajo aumenta porque hay una modificación y reorganización del trabajo. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Eso cambió radicalmente, como bien han expresado las presentaciones de recién, porque aparecen nuevos protocolos, no solo para enfrentar el COVID y las medidas de seguridad, sino nuevos protocolos para realizar el trabajo. Porque estamos solos y hemos sufrido un aislamiento social importante. Recuerden que el trabajo nos provee de contactos sociales, de apoyo, de relaciones. Porque el teletrabajo o el trabajo a distancia ha implicado una pérdida de los espacios de descanso, de entretención y ocio, los límites son difusos, y porque muchas veces las trabajadoras y trabajadores se viven el teletrabajo con ambivalencia y culpa, ¿ya? Culpa por no estar donde, en aquellos lugares donde algunos están trabajando directamente y otros están teletrabajando, bueno, ¿por qué yo debería estar ahí con ellos aportando? Algunas cuestiones importantes de lo que acabo de decir. Bueno, la pandemia ha permitido visibilizar la carga global de trabajo de las mujeres. Yo aquí hablaría de una carga no triple, sino cuádruple, que está la carga del trabajo productivo, del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, y sumémosle del trabajo de enseñanza para aquellas mujeres que tuvieron hijos o que tienen hijos que durante la pandemia tuvieron que asistir al colegio de manera online, ¿ya? Otra tarea y una labor muy, muy importante, muy desgastante. Otro elemento del trabajo en pandemia y que es muy positivo tiene que ver con la visibilización de la salud y la seguridad en el trabajo. Es decir, la pandemia nos permitió que muchas empresas y muchas instituciones tomaran conciencia de la importancia de las condiciones físicas. Cuestiones tan elementales como eso. El trabajo ocurre en un espacio, en un medio ambiente físico. Hay unas condiciones organizativas que son clave y que hay riesgos que están presentes, riesgos del trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores. Otro elemento que quiero puntualizar, estoy dejando elementos para la reflexión. El teletrabajo también ha mostrado o ha instalado o ha evidenciado otras formas de desigualdad. Hay una proporción no menor de trabajadoras y trabajadores que salieron del mercado de trabajo, ya sea porque eran personas mayores que no tenían manejo de la tecnología, quedaron fuera, ya sea porque tenían bajos recursos, no podían acceder a la tecnología para realizar el trabajo, ya sea porque no contaban con las condiciones materiales, sabían manejar, tenían tecnología, pero tenían unas condiciones de vida donde no había un espacio físico para realizar eso, o no había un espacio subjetivo emocional
por la concurrencia de que los hijos estaban estudiando, había una persona que cuidar, el espacio era muy pequeño, etc. ¿Ya? También inequidad en términos de inequidades de género, porque claramente para las mujeres esto ha sido distinto. También inequidad de ciertas ocupaciones que resultaron ser más riesgosas. Algunos trabajadores esenciales, los trabajadores del Estado que han estado proveyendo servicios básicos, etc. Y a quienes hicieron teletrabajo y tenían que hacer atención de público. Esos son trabajos que especialmente riesgosos para la salud mental. Carmen ya nos introdujo muy bien a los factores de riesgo psicosocial como factores relevantes para la salud mental. Bueno, ¿de qué manera estos factores psicosociales, que aquí hay un listado de algunos de ellos, pero que no son exhaustivos, se presentan en el trabajo remoto? Las exigencias emocionales se intensifican, o sea, aquellos trabajos que ya tenían demandas emocionales, ya sea que tener que gestionar emociones de otro, tener que ocultar emociones, tener que producir emociones correctas para realizar el trabajo, es algo que se intensificó. Otra dimensión psicosocial es el trabajo activo y las posibilidades de desarrollo, ¿ya? Yo diría que eso en algunos sectores fue positivo, pero en otros quedó medio invisibilizado. Un factor de riesgo psicosocial que emerge con fuerza, que se instala y es como la reina de los factores de riesgo es la inseguridad. Inseguridad respecto a la movilidad geográfica, la jornada de trabajo, los horarios, los sueldos, la forma de pago, las posibilidades de hacer carrera profesional, la seguridad si me van a despedir o no me van a despedir, qué va a pasar con mi empresa o mi organización. Y aquí una cuestión bien relevante tiene que ver también con el apoyo social. El apoyo social, de alguna manera, desaparece. Ese apoyo social que tenemos en el cotidiano del trabajo, de ir donde el colega, de pedir apoyo instrumental para realizar una tarea, de recibir apoyo emocional respecto de alguna situación particular, con el trabajo remoto se pone en jaque. Otra dimensión psicosocial relevante es la estima o el reconocimiento. Otro riesgo es lo que ha sido la doble presencia, que ya hemos hablado de las mujeres en esta cuádruple jornada, el trabajo productivo, reproductivo, de cuidado y de enseñanza, y dos dimensiones relevantes que también emergen como factores de riesgo psicosocial potente durante la pandemia, de una parte la injusticia organizacional, en torno a la información, a los procedimientos y a las relaciones, y a propósito del convenio 190 de la OIT para la erradicación de la violencia en el trabajo en todas sus formas, aparecen situaciones de violencia vinculadas a ciertos liderazgos que no han sabido llevar adelante la conducción de los equipos. Algo muy importante es que el convenio 190 del OIT se adelantaba ya, ese convenio se promulga en el 2019, si no me equivoco, prepandemia, y ese convenio establece que el trabajo no es solamente el lugar físico del trabajo donde estoy yo ahora, sino que el trabajo también son los teléfonos, son las comunicaciones vía redes sociales, etc. Respecto de cómo llevar, cómo ampliar ese espacio de trabajo. Resulta fundamental entonces actuar sobre los factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial se llevan la carga, los problemas de salud mental relacionados con el trabajo que tienen a la base dimensiones de riesgo psicosocial, tienen la carga de enfermedad más alta en materia de salud ocupacional. Los subsidios por incapacidad laboral en Chile ocupan el primer lugar en el gasto por subsidio de incapacidad laboral, porque tener personas con problemas de salud mental relacionados con el trabajo va a generar ausentismo, rotación, problemas de coordinación, y todo ello redunda en problemas organizativos. Los factores de riesgo psicosocial son posibles de evaluar, de medir, de prevenir o de mitigar sus efectos. Algunos países en la región tienen políticas, Chile tiene, Colombia tiene, y pido disculpas, estoy seguro que algún otro país tiene, pero Chile y Colombia fueron los primeros en instalarlos como política pública obligatoria para todas las empresas de todos los tamaños, de todos los sectores. Los factores de riesgo psicosocial han aumentado en el contexto de pandemia, y requieren, por cierto, como dijo Cansancio, la incorporación de una perspectiva de género. Es solo un resultado de una encuesta del termómetro de la salud mental. Este es un estudio que hace la Asociación Chilena de Seguridad con la Universidad Católica, y acaban de preguntar hace muy poco respecto de los problemas de depresión moderados o severos, y encontraron una diferencia estadísticamente significativa en que las personas que están en modalidad de teletrabajo, un 20% de quienes están en modalidad de teletrabajo tienen
síntomas moderados o severos de depresión, a diferencia de un 16% menos. ¿Qué podemos hacer entonces en el minuto y medio que me queda? Insistir en esto, ocuparse de la salud mental no es ser buena gente. Ocuparse de la salud mental es una obligación legal, es un imperativo ético y es una cuestión estratégica para sostener la operación de las empresas y los servicios. Y nosotros hemos trabajado algo bien, bien importante. Se habla mucho de esto, del autocuidado, de los elementos de protección personal. Nosotros pensamos que es necesario pensar al trabajo, y están estos cinco elementos que tienen que ver con el reconocimiento al esfuerzo que han desplegado todas las trabajadoras y trabajadores para seguir trabajando y llevar adelante las tareas en pandemia, reconocer también, respetar el descanso, y eso también es una manera de reconocer la importancia del apoyo social, tanto en su vertiente instrumental como emocional. El liderazgo es clave, ya sea para el bienestar, malestar, salud o enfermedad, de las trabajadoras y los trabajadores. En situaciones de crisis tan grandes como esta, no solo es posible, sino que es natural fallar y cometer errores, por lo tanto la tramitación de las fallas y los errores es algo muy importante. El sentido del trabajo tiene una doble cara respecto de la salud relacionada con el trabajo. De una parte, el sentido del trabajo puede significar compromiso, ese camiseteo, eso que es positivo y que nos hace sentir parte y estar integrados en las organizaciones. Pero por otra parte, la dificultad de establecer límites con el trabajo puede conducirnos a tener problemas de salud relacionados con el trabajo. Y finalmente, la comunicación, que ha sido mencionada, me ha gustado mucho escuchar las experiencias. La comunicación ha sido identificada como uno de los elementos centrales. Entonces, ¿qué hacemos con la salud mental relacionada con el teletrabajo? Hemos transitado desde una crisis de la adaptación, donde los problemas eran la incertidumbre, problemas organizativos, a una crisis del desgaste. Yo diría que hoy día estamos en ello. Es posible y necesario actuar sobre los factores de riesgo psicosocial. La mirada no debe estar en las personas que enferman, sino que debe ser una mirada preventiva sobre la organización del trabajo, siendo el empleador el responsable por cuidar la salud y la vida de trabajadoras y trabajadores. Procurar cuidado y prevención, como bien nos mostraban, hay programas muy, muy interesantes. Y aquí tenemos que tratar de avanzar desde el concepto de autocuidado. Los problemas de salud relacionados con el trabajo, por lo menos en el caso de Chile, han sido muy individualizados y puestas la responsabilidad en las personas, y la verdad es que hay que poner la mirada sobre la organización del trabajo y transitar hacia el concepto de cuidado colectivo relacionado con los equipos, sin renunciar o sin desconocer que la responsabilidad última es del empleador. La salud mental es un bien público, es un problema global, es una necesidad mundial, es un asunto deseable, en los noticieros se habla de ello, pero no siempre nos preocupamos de atenderla. Y preocuparse de la salud mental relacionada con el trabajo y con el teletrabajo o con el trabajo remoto es fundamental a fin de cuentas, porque también pone en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad al interior de las organizaciones y la convivencia en las relaciones laborales. Aquí sí que termino, Carmen, dame 30 segundos. Demonizar el teletrabajo, para nada, sino que tenemos que pensar en cuáles son los desafíos para avanzar hacia un teletrabajo decente. Yo diría que son de tres tipos: los normativos, ¿ya? Está la normativa internacional, está la normativa que hacen los países, pero es absolutamente insuficiente. Tenemos que también pensar en los desafíos ergonómicos, ¿ya? Condiciones, medio ambiente de trabajo, y lo más difícil y lo más complejo y lo más crítico, creo yo, son los desafíos organizativos. ¿Cómo se pone en juego la organización del trabajo? Un sistema de trabajo a distancia que reconozca los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Bien. Ahí sí, muchísimas gracias, Elisa. En este tiempo acotado nos mostraste muchísima información. Recordarle a todos los que nos están acompañando que tanto la presentación de Elisa como el video de esta presentación está disponible y va a estar disponible en la página
de OIT, de nuestro ciclo de teletrabajo, lo que significa que pueden volver a revisarlo, podemos seguir en contacto. Y además va a haber otros productos y otros elementos en línea a seguir profundizando en estos desafíos que estamos levantando acá. Muchas gracias, Elisa. Y yo ahora invito a todos los panelistas a que prendan sus cámaras y vengan acá a la testera, porque vamos a tratar en los pocos minutos que nos quedan de tener alguna conversación sobre todas las preguntas más votadas, las preguntas más que los asistentes insisten más. Bueno, primero tuvimos varias preguntas acá en Mentimeter y también varias reflexiones y apoyo en el chat del Zoom. La pregunta más votada, la pregunta que tiene más apoyo, tiene que ver con los impactos que genera el teletrabajo en relación a los horarios de trabajo. ¿Qué pasa con el tema de los horarios? ¿Cómo afecta? Y hay algunas otras preguntas también que van más o menos en la línea de las preocupaciones sobre los derechos a la conexión. A ver si, Carmen, nos puedes ayudar un poco en esa línea, partiendo con cuáles serían estos impactos y después seguimos con las otras preguntas hacia las experiencias. Sí. Miren, efectivamente, y lo comentábamos antes, ya las largas jornadas de trabajo eran antes de la pandemia un factor de riesgo psicosocial, también un factor de riesgo ergonómico en cuanto que también puede afectar a esos trastornos musculoesqueléticos. Es cierto que muchas de las legislaciones que han aparecido en este periodo en la región, particularmente en materia de teletrabajo, hacen referencia a la jornada de trabajo, que ha de ser exactamente la misma que la del resto de los trabajadores, sin perjuicio de que las empresas puedan reorganizar o distribuir esa jornada de la mejor manera o de la manera que se adapte a las necesidades concretas de la empresa y de los teletrabajadores. En este sentido, lo que sí se ha apreciado ha sido el reconocimiento de ese derecho a la desconexión. Sin embargo, es cierto, como decía Elisa, que durante esta pandemia las jornadas de trabajo se han extendido mucho más, seguramente como consecuencia de esas restricciones, pero también es necesario que las empresas, yo creo, adopten dos tipos de medidas. Una es la que tiene que ver con el reparto de las tareas, es decir, no se puede pretender que los teletrabajadores cumplan fielmente y de una manera efectiva ese derecho a la desconexión si el reparto de las tareas y las cargas de trabajo, si los ritmos de trabajo no son igualitarios y no son justos de acuerdo con el tiempo de trabajo efectivo. Y la segunda medida que a mí me ha gustado mucho y que entiendo que también ha sido mencionada por alguna de las empresas es que la propia empresa adopta medidas para garantizar ese tiempo de descanso y de desconexión de manera efectiva. Es decir, hay también formas de que la empresa vele por la salud de los trabajadores garantizando este derecho a la desconexión. Por ejemplo, bueno, sabemos que el derecho a la desconexión tiene que ver con el derecho que tiene el trabajador a no responder las demandas de trabajo. Pero ¿qué hay de las demandas de trabajo que se envían en periodos que se supone que el trabajador tiene que desconectar? En este sentido, yo creo que también el rol de las empresas es muy interesante y es importante para garantizar este derecho al descanso. Que sabemos, por otra parte, recientemente la OIT y la OMS han lanzado un estudio sobre los factores de riesgo cardiovascular, es decir, las muertes, los fallecimientos que se producen precisamente por la fatiga física, pero también mental relacionada con las largas jornadas de trabajo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, claro, ahí tenemos cada vez más evidencia y el teletrabajo además lo puso de manifiesto. Ahora me gustaría una pregunta que tiene que ver con estas buenas prácticas, estas experiencias que nos fueron compartiendo las empresas. Hay una pregunta específicamente para Bernardo que refiere al programa que tú mencionabas, Be Kind With Yourself, y cómo lo generaron, de qué manera lo implementaron, si era individual o colectivo. A ver si nos puedes profundizar un poquito, Bernardo, en esa experiencia en línea a compartir lo que a ustedes les resultó muy bien y que podría ser una buena práctica o un aprendizaje para otras empresas. Sí,
Sí, gracias Angélica. Te cuento un poco cómo surge. Esto surge de una persona, particularmente de Uruguay, ¿sí? Que tenía como esta intención, este interés o este deseo de, che, cómo podemos abordar desde Globant esta temática, ¿no? De no solo cuidar a nuestros equipos, sino cuidarnos nosotros mismos y poder, a través de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestra familia, ¿no? La Glover se llama Vivian. Y me acuerdo la primera vez que me comentó esta iniciativa, le dije, esto es un boom, dale para adelante, hacelo y démosle forma. Se lo comentó al CEO de la compañía, Martín. Globant es una compañía muy horizontal en toda su trayectoria en estos 18 años. El acceso a poder tener una iniciativa y comentársela a los fundadores sigue intacta desde cuando yo me sumé hace 13 años a hoy. Se la presentó, le dijo, me encanta la idea, me parece que lo vale, así que implementémoslo. Así que así arrancó, así se gestó. Lo que hicimos fue buscar en cada una de las locaciones, puesto, obviamente es una iniciativa global, pero que el impacto después tiene que tener una bajada local para que esté adaptado a la situación sanitaria, a la situación de escala, a cada uno de los países en los que operamos, tenemos realidades muy distintas. Entonces se armó un equipo de trabajo. Obviamente mirada global, pero después con una bajada localizada, y se fueron detectando cuáles son las prioridades que detectamos en cada uno de los nortes, o sea, cuerpo, espíritu y mente, ¿no? Entonces seteamos una agenda de priorización en los cuales comenzamos, y la realidad creo que la iniciativa llega a tener unos 4 meses hoy aproximadamente, y es una iniciativa que creemos que siga en el largo plazo, ¿no? Fue una de las últimas iniciativas que lanzamos. Con lo cual entiendo que para fin de año, obviamente no quiero contar nada que no esté confirmado, pero tenemos pensado hacer un evento global desde el programa Be Kind With Yourself, involucrando a Martín Migoya, CEO de Globant, y algunos panelistas de renombre en lo que es el cuidado del cuerpo, espíritu y mente, como para, de nuevo, no solo concientizar a nuestros colaboradores, sino también al resto de la industria o incluso los distintos países donde operemos. Así que es algo que nos emociona mucho, que estamos gestando y de nuevo un poco, para mí el mensaje es esa escucha activa, escuchar a nuestros colaboradores de qué es lo que sienten y qué es lo que necesitan. Y obviamente, una cosa es escuchar y otra cosa es poder accionar con la escucha, ¿no? Escuchar y decir, ah, sí, te entiendo, pero no, es algo que puede generar muchísima frustración también. Así que poder activar lo que uno escucha es fundamental. Así que nada, un poco así se gestó. Les voy a compartir un link en el chat del Zoom. Después, si quieren ustedes también compartirlo, donde tiene más Muy información bien. sobre todo el programa. Perfecto, y Después seguimos se los comparto. profundizando en esta experiencia. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, en el fondo, las distintas empresas de este panel que tuvimos contaban aproximaciones, lo que tú nos comentas, tiene mucho que ver con negociar, con estar de acuerdo, con bajar estas ideas que son muy generales al territorio, con las personas concretas, y eso tiene que ver con hacer sentido organizacional, que era una de las ideas que nos compartía, la dimensión organizacional que nos compartía María Elisa. Otra de las preguntas que me gustaría retomar acá, y a ver si María Fernanda nos puede ayudar con esto, es que, bueno, hemos hablado mucho de esta experiencia en la pandemia y el teletrabajo con todas estas complicaciones. Sin embargo, algunas empresas han querido seguir continuando con algún tipo de teletrabajo y cómo se distingue este aprendizaje que ustedes tuvieron durante la pandemia con algunos elementos hacia un teletrabajo más formal, más ordenado, menos pandémico, ¿cierto? A ver si nos puedes contar un poco cómo la empresa puede abordar este futuro del teletrabajo y en qué sentido. Bueno, mira, en realidad nosotros la formalidad del teletrabajo ya antes de la pandemia la teníamos bastante instalada en el sentido de que si bien no era un programa formal, nosotros teníamos mucha flexibilidad con nuestros supervisores para decir, bueno, mira, hoy necesito por alguna cuestión personal trabajar desde casa y no teníamos problema. No era algo formal, pero de hecho todos estábamos preparados para trabajar desde casa, todos tenemos laptops, o sea, no existen las desktops, o sea, estábamos muy, muy aggiornados con esa modalidad. Ahora, ¿qué pasa?
Ahora fuimos muy exitosos en el teletrabajo, la realidad es esa. La empresa se manejó muy bien, cumplimos todos los objetivos. Nosotros brindamos servicios para afuera, todos fueron excelentes, recibimos felicitaciones. O sea, la verdad que los empleados fueron increíbles cómo se manejaron. Ahora estamos en la vuelta, cómo volvemos a la oficina. Y bueno, ahí estamos transitando. ¿Por qué? Porque la empresa es una empresa que está totalmente convencida del valor agregado de la interacción, cara a cara en la oficina. Entonces, hay mucha intención de volver a la oficina. El teletrabajo que hicimos en este año fue excelente, los resultados fueron excelentes, y ya te digo, yo creo que con esto probamos que la empresa tiene un sistema, estaba muy organizada, y esto fue el fruto, digamos, de esa organización que hicimos durante años. La verdad que levantamos los frutos este año de pandemia. Ahora es volver, la verdad que la empresa quiere volver, ¿sí? Esa es la realidad, quiere volver a la oficina, a la interacción. Muy bien, muchas gracias, María Fernanda. Claro, quieren volver, tienen esta flexibilidad y en el fondo nos compartiste este cuidado, esta preocupación por la salud y la seguridad en las dimensiones del trabajo, pero independiente de ese aprendizaje, igual la empresa quiere volver a verse las caras, sí. a tener esta otra dimensión. Perfecto. Exactamente. Y me gustaría también, a ver si nadie nos puede compartir, hay algunas inquietudes respecto a cómo la participación de los trabajadores y cómo la colaboración al interior de las empresas puede ayudar a identificar los problemas a tiempo y a tener mejores soluciones. Y en ese sentido, el caso de asesoría y defensa que nos compartió Nadia Muñoz es muy interesante porque es una empresa muy pequeña, con de repente pocos recursos, menos distinta a la experiencia que nos compartió Fernanda y Bernardo. A ver si nos puedes contar un poco el rol de estas conversaciones, de las negociaciones y del diálogo fundamentalmente en asesoría y defensa para avanzar en los temas de salud y los temas de seguridad. Sí, gracias Angélica. Mira, la verdad es que nosotros lo vimos desde el punto de vista más humano. No, creo que María Elisa en su exposición lo señalaba de manera muy, con palabras muy adecuadas, por supuesto, desde su punto de vista profesional. Nosotros más rudimentariamente lo digo, lo habíamos visto, ya lo habíamos dimensionado como una necesidad propia. O sea, partamos de que nosotros somos una, como bien tú dices, una empresa pequeña, pero también en su momento fuimos trabajadores, ¿no? Todos nacimos siendo superiores y como compañeros de trabajo vimos que inicialmente sí iban a tener necesidades. Para nosotros la verdad que la comunicación es base, sigue siendo base con nuestros compañeros, porque la realidad, la globalización también nos ha llevado a lo mismo, o sea, no somos chilenos solamente, tenemos compañeros de otras nacionalidades y eso por supuesto que genera una angustia, y si la angustia no puede ser contenida en hogar porque tienen necesidad, por supuesto que tiene que buscarse un equipo humano donde puedas contener toda esa angustia para no perjudicar, por supuesto, en la producción, porque no hay que olvidar que esto igual sigue siendo trabajo. La verdad es que las conversaciones con el equipo, más que análisis de falencias o detectar donde ellos tengan más necesidades, se han dado de una manera muy adecuada, siempre con plena confianza. Hemos hecho separado grupos, hemos también tenido conversaciones más directas cuando hemos sabido y hemos tenido conocimiento de una situación expresa de un compañero. Por supuesto, siempre visto desde el punto de vista del ámbito de apoyo, pero también contención para mantener la producción. O sea, hemos tenido esa delicadeza. Por lo mismo es que iniciamos el periodo de teletrabajo siendo muy pocos y ahora somos más, se vienen más nuevos integrantes al equipo, pero considerando lo mismo, que no es un desgaste para un compañero que está en teletrabajo, sino que debe ser un beneficio que llegue un nuevo compañero. Y eso mismo nos ha servido también para empezarnos ya a preparar lo que decía María Fernanda al retorno. También tenemos un retorno y la gracia de esto mismo y de esta contención y de comunicación con los trabajadores es que ellos mismos han manifestado su momento y oportunidad para regresar, porque por supuesto que estar en casa tiene beneficios, pero también perjudica.
Y lo que perjudica es lo que hay que limitar, según lo que nos hemos podido instruir, por supuesto, con profesionales del área de psicología, kinesiología y prevención, que ya les mencioné que estamos, hasta el día de hoy, nos mantenemos en apoyo con ellos, porque es la única forma de mantenernos y también llegar a comprender en base a esas conversaciones que somos todos conscientes de que si llega un nuevo compañero, nos produce rédito a todos. Es como que vamos todos igual, pero por supuesto que la comunicación directa y en grupos a nosotros nos ha dado muy, muy, muy buenas experiencias y muy buenos resultados, por lo menos. Te pasaste. Muchas gracias, Nadia, por compartir esta importancia de la comunicación. Y esto está en línea también con algo que nos comentaba Elisa Anzoliaga sobre esta idea de no demonizar el teletrabajo, porque efectivamente hemos tenido una experiencia un poco traumática, ¿cierto? Porque hay beneficios y hay elementos positivos y se puede aprovechar y puede ser muy beneficioso para los trabajadores y también para la empresa. Y en ese sentido, una de las últimas preguntas, Elisa, ya estamos cerrando, pero me gustaría ver si nos puedes dar tu mirada, tu reflexión respecto de cómo se identifican estos riesgos, de quién es la responsabilidad, cómo ves tú desde la mirada de la academia este fenómeno del teletrabajo, cómo va cambiando la percepción de cuáles son estos riesgos. Estamos pensando, por ejemplo, quizás los temas de la tendinitis, claro, los problemas musculoesqueléticos eran un problema, pero los temas de fatiga visual probablemente son temas más nuevos ahora, y cómo las instituciones públicas y cómo los distintos actores van reconociendo estos nuevos riesgos también para poder prevenirlos mejor. Y a ver si nos puedes comentar un poco tu reflexión sobre cómo podemos ir aprendiendo de estos nuevos riesgos y de qué manera o quiénes tenemos que aportar en las soluciones. Sí, bueno, una primera acotación que yo quisiera hacer es que no hay un teletrabajo, sino que hay teletrabajos. Es decir, el teletrabajo va a adquirir las formas más diversas de presentación y va a tener las más diversas necesidades de aplicación y de cuidado en virtud del sector, de la tarea, del diseño del puesto, de los horarios, etc. ¿Ya? Entonces, es cierto que necesitamos normas generales que regulen y establezcan cuáles son esos bordes, esos límites sobre los cuales no podemos traspasar, pero luego también hay que mirar bien cómo ocurre eso en la realidad, en el cotidiano del trabajo, en virtud de estas diferencias. Una primera cosa tiene que ver con que, bueno, y ahí hay avances disímiles entre países, es el reconocimiento de que las personas podemos enfermarnos de salud mental a causa del trabajo, ¿ya? La salud mental, bien sabemos que es un fenómeno multicausal, donde confluyen muchos elementos, pero en general lo que se hace es mirar algunas dimensiones personales y decir, no, es que no sabe afrontar el trabajo, no sabe trabajar bajo presión. Entonces dicen, no, esta persona está mal seleccionada, ¿ya? Yo trataría de evitar eso, que es como lo más, es cierto que hay que tener buenos sistemas de selección, o esta persona no está capacitada, hay que tener buenos sistemas de capacitación y formación, pero sobre todo hay que poder identificar cuáles son esos riesgos presentes para cada puesto y para cada ocupación. Una persona que trabaja de telefonista recibiendo reclamos 10 horas al día, ¿ya? Donde la demanda emocional es gigantesca, porque ninguno de nosotros llamamos a un call center para felicitar a la empresa, sino que todos nosotros, cuando llamamos, ya está, yo ya no llamo más porque sé cómo me pongo. Uno está en una situación de rabia porque ha apretado 10 botones y le apreté el 8, no, era el 3, ya todo de nuevo, hasta que llega un humano. Cuando llegue ese humano, esa pobre mujer, digo pobre mujer porque es una mujer, porque es un trabajo feminizado también, porque las tareas de cuidado, las tareas de trabajo de atención de público son tareas de mujeres. Entonces dicen, ¿por qué las mujeres, de todas las licencias de salud mental laboral, las mujeres tienen más problemas de salud mental? Porque las mujeres trabajan en ciertas ocupaciones que presentan mayores riesgos para tener problemas de salud mental relacionados con el trabajo, ¿ya? Entonces, trabaja en lugares distintos, está la carga global de trabajo, etc. Entonces, hay ciertos trabajos, voy a poner otro ejemplo para que quede más bien graficado, hay ciertos trabajos donde la demanda emocional es inherente a la naturaleza del trabajo, es decir, un riesgo que no puedo eliminar.
trabajadoras, equipo médico, auxiliares, enfermeras, doctores de un servicio de oncología pediátrica. Niños que van a un hospital, que están enfermos, que pasan largas temporadas y que mueren. Y eso ocurre en el cotidiano. Yo no puedo eliminar el riesgo de la demanda emocional de ese trabajo. Esas personas establecen vínculos con los pacientes, establecen relaciones, a veces relaciones más estrechas que las propias familias. Como no puedo eliminar el riesgo, es obligación del empleador, uno, reconocerlo, y dos, tramitarlo. ¿Cómo se tramitan esos riesgos? ¿Cómo hacemos acciones de mitigación? Cuando uno les preguntaba, bueno, ¿y qué hacen cuando muere un paciente? Vamos a llorar al baño y nos vamos turnando en cómo vamos a llorar al baño y, bueno, finalmente que siga la función. Eso es tremendamente nocivo y dañino. Lo que debe hacer el empleador en ese caso debe reconocer el riesgo y tomar acciones concretas de cuidado y protección, generar espacios para la tramitación de esa situación traumática, de ese momento de aumento de demanda emocional, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es como que, oh, es que esta, aquí estamos en un hospital y aquí mueren niños, está, sí, es cierto, pasan cosas, el riesgo usted no lo va a poder erradicar, pero usted tiene la obligación de reconocerlo, de atenderlo y de tomar acciones para que ese riesgo no enferme a las personas que trabajan en su organización. Y con el teletrabajo igual, estamos hablando de lo mismo. Es importante que podamos mirar y atender cuáles ocupaciones, cuáles puestos de trabajo. Yo estoy segura que de las tres experiencias que presentaron acá, hay ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras que están en puestos de trabajo más riesgosos para su salud mental. Pues bien, identificarlo, analizarlo, hacer el barrio. Hay los riesgos psicosociales, no es como lo que me pasa a mí, lo social, no. Hay modelos, hay instrumentos para medirlos, hay maneras de evaluarlos, hay normas para establecer los límites, ¿ya? Y hay modelos de prevención e intervención. Entonces, esa es como la invitación que yo les haría. Muchísimas gracias, Elisa. Interesante. Hay modelos, está la información. Estamos aprendiendo porque lo hemos visto más, pero en el fondo esto tampoco es nuevo. Tenemos experiencia acumulada, como comentaba Carmen también. Cada vez hay más evidencia de estos elementos, más aproximaciones, instrumentos, etc. Pero bueno, ya estamos en los tiempos, tenemos que cuidar nuestros espacios de pantalla y invitarlos acá en el chat. En este minuto hay una evaluación de lo que hemos conversado hoy día y en donde ustedes también pueden poner sugerencias, preguntas, ideas que tengan sobre teletrabajo para que nosotros podamos generar los recursos, los apoyos y de esa manera estemos conectados con las necesidades de todos los auditores y del mundo del trabajo. Muchas gracias, María Fernanda, María Elisa, Nadia, Bernardo, Carmen, por supuesto. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Les recuerdo que este material va a estar disponible en la página OIT y vamos a seguir recogiendo perspectivas y miradas sobre el teletrabajo, aprendiendo, reflexionando y compartiendo buenas prácticas. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias.